Ya estamos de vuelta. Estás en sintonía de nuestro servicio. ¡Declárelo! Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. ¡Aleluya! Hoy con gozo te alabamos, Señor. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. ¡Lo dice con tus palmas! Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. ¡Este es el Cristo! Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, yo la alabaré diciendo gloria a Dios. Y yo la alabaré, y yo la alabaré diciendo gloria a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré. Declaralo juntos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número, cambió el número de los redimidos, y todos alabaron Señor. ¡Levantamos! Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan. ¡Alabaré! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, tú, tú. Pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquier el alma, Jesús. Tu belleza conquistó mi corazón. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Thank you.
necesitaba tanta atención. Todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó, y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Así eres tú, tú, tú. Pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Juro que serás feliz. ¿Cuántos creen esa palabra? Pero dígalo con convicción. ¿Cuántos creen que el Señor hoy te dice: te juro que serás feliz? Quizá hoy venías triste, quizá hoy venías decepcionado, quizá hoy venías deprimido, quizá venías solitario, o quizá venías muy feliz, pero sé que más de alguien está pasando por alguna situación. Y hoy te quiero decir: te juro que serás feliz. Así que yo quisiera, aparte de ministrar al pueblo, preguntar si hay alguien acá que no conoce al Señor Jesucristo en su corazón y que quizá esté en la condición de este hombre, anhelando solo tocar el borde del manto de Jesús. Yo te quiero pedir que pases aquí al frente o que levantes tu mano, pero nos gustaría que vinieras aquí al frente y pudieras hacer el acto de fe. ¿Habrá alguien entre toda esta multitud que no ha aceptado a Cristo en su corazón? Gloria a Dios. Pasa aquí. Hoy el Señor está llamándote. Gloria al Señor. Dios te ama, siervo del Señor. Dios te ama. Dios te ama. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que no haya aceptado al Señor? Ven. Ven aquí, por favor. Yo te hago el llamado para que vengas a este lugar. El Señor está extendiendo su amor. El Señor está extendiendo de su amor perfecto, de su amor exagerado, dice este coro, porque el amor de Dios es exagerado, hermano. ¿Habrá alguien acá que conoce al Señor y estará alejado del Señor? ¿Habrá alguien en este lugar que quiera reconciliar con Cristo Jesús? No te resistas. Hoy es el día que el Señor escogió para ti. Hoy es el día que el Señor ha escogido para ti. No es mañana, no es la otra semana, es hoy el día que el Señor. Yo en el nombre de Jesús te hago el llamado para que vengas a este lugar. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, regocijémonos, hermanos, porque hoy hay fiesta en el cielo. Aleluya. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar al Señor? No te resistas, siervo del Señor. No te resistas.
Hoy el Señor está extendiendo su cetro de misericordia en este lugar. Hoy el Señor está extendiendo su cetro de misericordia. Hoy una oportunidad nueva se abre en este lugar. Una oportunidad para tu vida. Quizá hoy venías pensando, ¿para qué voy a ir a esta iglesia? Pero hoy el Señor está extendiendo su amor. Ayúdame a orar, hermano, tú que ya eres cristiano. Extiende tu manita y ora, bendice a estos siervos de Dios, porque de aquí saldrán siervos, siervas de Dios, pastores, evangelistas, en el nombre de Jesús. Papito lindo, venimos delante de ti agradecidos, Señor, por estos siervos que están aceptando al Señor. Papito, yo te suplico que tú operes el milagro del nuevo nacimiento en ellos. Padre, te suplico que los inscribas en el libro de la vida. Que hoy no solo acepten a Cristo, sino salgan de este lugar transformados. Papito lindo, desde ya nosotros anulamos toda maldición ancestral en sus vidas. Papito lindo, anulamos toda maldición que tus padres hayan hecho a tu vida. Quizá tus padres te maldijeron sin querer. Quizá tus autoridades te maldijeron sin querer. Hoy anulamos eso en tu vida. Recibe, recibe, recibe el amor de Cristo. Hoy el Señor está derramando de su amor. Recibe ese amor, recibe ese amor. Y tú, pueblo de Dios que ya conoces, también recibe el amor de Cristo que está siendo extendido. Porque es un nuevo amor. Es un nuevo amor que se está extendiendo en este nuevo año. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizá ya no podías adorar al Señor. Quizá ya no podías. Quizá ya no podías adorar al Señor. Quizá hoy venías diciendo, Señor, ¿por qué ya no te siento? Pero hoy el Señor te está diciendo, me vas a volver a sentir. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo, pueblo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te recuerdo que hoy en la mañana se activó una nueva misericordia para tu vida. Te recuerdo que hoy en la mañana, cuando abriste tus ojos, fue activada una misericordia nueva y fresca para tu vida. Recibe esa misericordia de parte de Dios. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque te vas a acercar a la mesa del Señor. Así que recibe la misericordia de parte de Dios. Gracias, papito. El Señor está obrando milagros aquí. Hogares restaurados, no solo aceptando a Cristo, sino hogares restaurados. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Y la gloria y la honra sea para Cristo Jesús. La gloria y la honra es para papá. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Más fuerte al Rey que merece gloria, al Rey que merece la alabanza. Glorificamos su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, hermanos amados. Pueden tomar sus lugares, por favor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Damos gracias al Rey bendito por todo lo que permite que vivamos y esa expectativa que ustedes siempre tienen para buscar del Señor. Hoy, pues, a primera hora, incluso antes de la palabra, aunque la palabra predicada, pues, pero sí la palabra expuesta como la hemos expuesto, han aceptado 12 personas y reconciliaron 17. Qué bueno, ¿verdad? Démosle ese aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden descender, mis hermanos amados. Qué bueno ese Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta actividad, por todas nuestras actividades en las cuales buscamos tu rostro, tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos con la unción de tu Santo Espíritu, ese rocío fresco de la mañana, Señor, que traducido a nuestro lenguaje espiritual que nos has enseñado, nos liberta de tantas cosas. Permite que descienda sobre nosotros esa unción, ese rocío, esa palabra, esa misericordia, en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, y desde ya nos exponemos delante de ti a tu palabra, Señor, para poder fluir adecuadamente así como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Rey bendito. Bueno, hoy vamos a participar nuevamente de la Cena del Señor. El domingo que pasó, que vino a ser el primer día del año, recibimos también el año con Santa Cena. Nos despedimos con la proclama y lo recibimos con Santa Cena. Sin embargo, pues una Santa Cena que no, a la que no estamos acostumbrados, a la intemperie, desvelados y muchos, bueno, y empezamos a las 3 de la tarde, a 2 y media, en los dos cultos de la tarde, ¿verdad? De los cuales muchos de ustedes estuvieron y algunos pues no pudieron por X o Y razón. Solo sáquenme de una duda, ¿quiénes no estuvieron? Todos. Entonces, sí, esa era una de mis preocupaciones, pero teníamos que salir, no podíamos venirnos para acá por un montón de cosas de infraestructura, logística, y por eso lo tuvimos que hacer así. Pero ya estamos acá. Entonces, pensando en todo esto, aunque sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor pone una especie de sombras, figuras, de lo cual el cuerpo viene ya en el Nuevo Testamento, yo me recordaba de esta situación que se daba en el antiguo tiempo, que según los hebreos le llamaban así, Pesach Sheni, ¿verdad? Que lo que quiere decir es Pascua tardía, Pesach Sheni, Pascua tardía, eso es lo que quiere decir. Y es que lo que pasa es que todos sabemos, o si no lo sabemos, hoy lo aprendemos, que la Pascua se celebraba el 14 del primer mes que el Señor le había dado a los judíos, que era el mes precisamente en que ellos habían salido de Egipto, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo, este será el mes primero, cuando ellos salieron de Egipto, este va a ser su mes primero, que era el mes de Abib. Entonces a partir de ahí le dice, ustedes van a celebrar las fiestas. El Señor les dejó 7 fiestas a los judíos, ¿verdad? En Levítico 23 aparecen las 7. Y luego les permitió otras 2 fiestas. Las fiestas pues las hemos platicado en algún momento. Unas eran fiestas de primavera, una era fiesta de verano, otras eran fiestas de otoño. Y luego con el paso del tiempo el Señor permitió que ellos añadieran 2 fiestas de invierno, que era la fiesta del Purim y de las luces, que le dicen, ¿verdad? Pero las que estaban escritas en Levítico 23 eran 7 que empezaban con la Pascua. Es decir,
su calendario, mire, impresionante, ¿va? Porque el calendario de las culturas rigen a partir de algunos principios que podría ser cosecha, que podría ser la luna, el sol, etcétera. Y así usted sabe que hay calendarios de todo tipo, calendario azteca, calendario maya, calendario egipcio, calendario de todo, todas las culturas fueron calendarios. Pero a los israelitas Dios les dio su calendario cuando los sacó de Egipto. Les dijo, este mes es el primero para ustedes. Es decir, el Aviv para ellos sería el equivalente a nosotros de este enero, ¿eh? Nosotros que somos los gentiles, pues. No quiero confundirlo porque nosotros nos regimos por el calendario gregoriano para todas nuestras cosas seculares y no nos regimos a ningún calendario ni ningún día espiritual porque para nosotros todos los días son de Dios. El día de reposo es hoy, el mañana va a ser ese el día de reposo. No celebramos fiestas de esa manera como se les habían puesto, pero aquello viene a ser una sombra. Entonces había una orden de parte de Dios. Tienen que celebrar la fiesta el 14 de Aviv, inmediatamente después tienen que celebrar la fiesta de las primicias y de los panes sin levadura, las tres juntas, en una semana, seguiditas, ¿la? Luego el verano venía a ser la Pentecostés y las de otoño, pues Pascua, trompetas y Sucot, ¿verdad? Tabernáculos. El Tabernáculos era como en septiembre, octubre, que es donde el Señor nació. Bueno, pero esa es otra cosa. El asunto es que todos los que no podían participar de la Santa de la Pascua, es que la Pascua es la figura de Santa Cena, ¿eh? Entonces todos los que no podían participar de la Pascua del mes de Aviv la tenían que celebrar el segundo mes, el mes de Itzar, que era lo que se llamaba la Pascua, la Pesaj Sheni, ¿verdad? Y esa era la Pascua tardía. Entonces, como ustedes no pudieron celebrar la Pascua en el mes de Aviv, tanta vuelta para decirle por qué le vamos a ministrar a Santa Cena. Eso no quiere decir, mire, la Biblia no dice que sea el primer fin de semana que tengamos que ministrar a Santa Cena. Nosotros podemos ministrar a Santa Cena todos los días, si así lo pusiera el Señor, ¿verdad? Todos los días, pero lo que pasa que es un poco complicado por la logística y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es primer fin de semana, pero eso no es que sea bíblico, ¿eh? Sino que se acopla a nuestras necesidades, ¿verdad? Pero le quiero explicar eso porque como lo hemos traído como una buena costumbre y ustedes por X, Y o Z razón no pudieron, entonces está este pasaje, Números capítulo 10, verso 11, en donde dice, habla a los hijos de Benecer, perdón, de Israel, y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, se fue a Lirtra o a celebrar no sé qué, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor, la celebrarán a los 14 días del segundo mes, ya no del primero sino que el segundo, al atardecer la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Entonces el Señor tenía previsto que si alguien se había perdido de una bendición, no se quedaran sin esa bendición. Lo que nosotros hemos vivido, yo le decía a mi esposa mientras conversábamos, mira, a mí me parece, le digo que el mes de diciembre es como que nosotros fuéramos en una barca y la corriente tranquila, normal, pero cuando viene diciembre, le digo, jala, es unos vientos tremendos, huracanados, y entonces un montón hacen. Es un mes irregular totalmente, ¿va? Entonces algunos hermanos lo que hacen es que se amarran al timón, al mástil, a las sillas del barco y en medio de la tormenta de anuncios de Santa Claus y de tantas cosas, ahí están agarrados de la iglesia y no dejan de venir, no dejan de llegar a la iglesia ni de congregarse, ahí están metidos, ¿va? Pero ya
Cuando pasa la tormenta en el mes de enero, que viene otra tormenta que vendría a ser los útiles escolares y todas esas cosas, ¿eh? Pero ya empiezan a aparecer algunos hermanos que se han ido de vacaciones, pero que no se pueden perder la bendición que tuvimos nosotros durante todo el mes de diciembre, incluyendo la proclama. Así que, ¿por qué el Señor decía que iba a traer una Pascua tardía? Porque Dios no quiere que ninguno deje de recibir sus bendiciones, ¿verdad? Entonces, bienvenido a las bendiciones del Señor. Bienvenido. Y si por X o Y razón usted estaba lejos geográficamente, si estaba pues espiritualmente, hoy me pasaron el dato aquí que ya se acercó, ¿verdad? Entonces, hoy viene esa Pascua, la Pascua tardía, pero igualmente efectiva delante de los ojos de Dios. Ok, ahora, hermano Sergio, ¿quiere decir que hoy vamos a celebrar la Pascua? Sí, pero no como los judíos. Los judíos no pueden celebrar la Pascua. Aunque la celebran, no la pueden celebrar. Con mucho respeto, se los tendría que decir, si hay algún judío por aquí, le tendría que decir que no puede. Porque para que la Pascua se celebraba, tendrían que haber los sacrificios en el templo, en el altar, y no tienen templo. Y como consecuencia tampoco tienen altar. Y no pueden, no pueden. Pero entonces viene el Señor y dice: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces cambió el Señor, y precisamente cambió en el día de la Pascua de los judíos, cambió la celebración a lo que se llama Koinonía, que nosotros conocemos como Santa Cena. Entonces, mientras él celebraba la cena, porque él celebró la Pascua. Él celebró la Pascua con los judíos, porque los discípulos eran judíos. Cuando él terminó de hacer eso, se mira perfectamente en el contexto bíblico, entonces él cerró aquel capítulo y empezó uno nuevo. De tal manera que esos cuadros que nosotros vemos, que se llaman cuadro de la última cena, deberían de cambiar el nombre y ponerle cuadros de la primera cena, porque no fue la última, fue la primera. O le podrían poner cuadro de la última Pascua y la primera Santa Cena. Pero sí, en diagonal, pero es un vínculo. Entonces, cuando nosotros miramos lo que pasaba en la Pascua, es una figura para nosotros. Dentro de ellos, hermano, digamos que en la Pascua de los judíos se tenían que comer todo el cordero. Nosotros nos tenemos que comer todo el cordero. Pero el cordero, él dijo que el pan era su cuerpo, y Juan dijo que él era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, al comer el pan, nos comemos el cordero. Los judíos comían el cordero y estaban prefigurando lo que habría de venir más adelante, ¿va? Entonces, a Pascua, digamos, ellos se comían la cabeza del cordero se comían. ¿Usted ha comido cabeza de algún animalito en lo natural? ¿No? Digamos en lo natural. Alejémonos de esto por un momentito. Solamente, digamos, nunca ha comido cabeza de coche. Nunca ha comido revolcado. Pues eso es cabeza de coche. Así. Pero qué tremendo, así. Cabeza de pescado, decía no sé quién por ahí, cabeza. Tremendo. Lo que no le recomiendo jamás de los jamases que se va a comer es cabeza de camarón. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿eh? ¿Sabe por qué, va? Si sabe, dígale al que tiene la par, es porque. ¿Qué pasa? ¿Qué? El camarón que se duerme. Pero
Sí, no, pues termina en eso. Pero en la sombra, en la figura, la santidad de Dios, ellos se tenían que comer la cabeza del cordero. Y al comerse la cabeza del cordero, se estaban comiendo en figura para nosotros los pensamientos del cordero, la forma de pensar de Jesucristo, la forma de pensar de Dios. Las patitas del cordero se la tenían que comer. Y ahí lo que diríamos es que se estaría comiendo el caminar así como él anduvo, así debemos de andar. Entonces la Santa Cena nos ayuda para eso. Las entrañas también, no se podía dejar nada. Y las entrañas son entrañas de misericordia. Entonces en la Pascua significaba todo eso para nosotros. Pero había una cuestión que empezamos a platicar el domingo pasado, y yo le quiero hacer seguimiento, por lo menos en este primer servicio, porque tenemos otras cosas que hablar también de la Santa Cena. Pero 1 Corintios 5:8 dice: por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este fue el tema que tratamos el domingo pasado en los dos cultos que nos tocó la Santa Cena allá. Entonces yo le explicaba a los hermanos que esta levadura vieja es 38-20 palaios, la otra es una levadura de malicia que es caquia, 25-49, y la última es una levadura de maldad que es la 41-89. Entonces, el asunto que expliqué allá fue que esas tres levaduras tenían que ser detectadas para extirparlas de nosotros y poder participar de la Pascua nuestra, que se llama Jesucristo. Es decir, comernos a Jesucristo, comernos al Cordero y cumplir con lo que el Señor dijo en San Juan capítulo 6: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, esto es cardíaco, porque lo que nos está diciendo en otras palabras es: si no te lo comes, no te resucito. Y claro que aquí surgen otro montón de preguntas, ¿verdad? Que no es el momento para responderlas, pero sí por lo menos para dejarlas en el aire. ¿Y los que nunca comen Santa Cena? ¿No los van a resucitar entonces? Y Romanos capítulo 6 dice, porque digamos la Santa Cena es la continuación del bautismo en agua. La Santa Cena es la continuación del bautismo en agua. El bautismo en agua, cuando te sumergen en muerte, cuando sales es resurrección. La Santa Cena, cuando te comes el pan, es muerte. Cuando te tomas la copa, es resurrección. Entonces, la Santa Cena es continuación del bautismo en agua. Y Romanos capítulo 6 dice que el que no es bautizado no resucitará. Así dice Romanos 6, pues. También no es el tema, pero por lo menos le hago la referencia. Se lo podemos explicar también, va a los discipulados. Pero mientras averigua si no se ha bautizado, ahorita mismo, ahí está el bautisterio con agua tibiecita, climatizada, por si tiene frío. Bueno, pero sigamos acá y después le explicamos, ¿verdad? Entonces esto ya lo expliqué a grandes rasgos el día, hace 8. Entonces ahora me quedé en la última parte, que sería la levadura de maldad, que es la levadura poneria. Poneria es una palabra que procede de la 4190, que es poneros. Y entonces cuando el Señor nos está diciendo es: miren, busquen en ustedes toda levadura de maldad, nos está diciendo, busquen en ustedes toda levadura poneros y quítenla si quieren celebrar la Pascua. Entiéndase por celebrar la Pascua, la Santa Cena, ya lo he dicho varias veces hasta el cansancio, yo creo que la mayoría ya lo hemos asimilado. Entonces, ¿qué es lo poneros? ¿Qué es lo que deberíamos de sacar de nosotros? Porque es una levadura. Está aquí conmigo, ¿verdad? Mateo 5:11,
Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. El asunto es que, bueno, yo hago esta referencia, que aquí están insultando al pueblo del Señor, pero la palabrita que se utiliza aquí, palabras malignas, ¿verdad? O todo género de mal, es que vendrían a ser, repito, palabras malignas, sería la levadura poneria. De lo que yo entiendo, y que creo que debemos de entender todos nosotros, es que una de las cosas que debemos de quitar de nosotros para poder celebrar la Santa Cena agradándole al Señor, es deberíamos de analizar bien, bien, bien nuestra forma de hablar. Porque aunque aquí se habla de que a nosotros nos podrían estar insultando con toda clase de palabras malignas, podría ser que nosotros también estemos llenos de palabras malignas en contra de otros, incluso en contra de hermanos. Entonces aquí lo primero es Santa Cena. Santa Cena. ¿Cuántos quieren participar de la Santa Cena? Sin levadura. Sin levadura. Mire, déjeme explicarle esto. Le voy a poner un ejemplo que tal vez usted al principio no le va a parecer que es un ejemplo. Pero cuando los médicos le dicen a uno, va a hacerse un examen de sangre, y le hacen y le ponen que le revisen a uno hasta los pensamientos, ¿da? Y ya uno se lo hace, ya regresa con el médico y el médico empieza a ver. Y para uno que está bien, ¿va? Porque como en los exámenes esos de laboratorio le ponen, usted tiene 11 de hemoglobina y a la par le ponen cuántos son los valores normales. Entre tanto y tanto, usted dice, estoy perfecto. Pero el médico me lo mira y le dice, tengo cierta preocupación, pero ¿por qué doctor se dice que estoy bien? Sí, pero es que lo que pasa es que aquí tiene otros valores que no coinciden con eso. Y como uno no sabe, o sea, uno cree que es médico solo porque leyó un artículo en Google, ¿verdad? Pero el médico le dice, no, esa creatinina no está buena. No, esos glóbulos blancos, eso. Y uno dice, ah, este me está casaqueando, ¿verdad? Pero porque uno no entiende. Bueno, pues ahora no está con el médico, está con el pastor. Entonces usted me trae su examen de laboratorio. Y entonces yo le digo, mire, aquí tiene levadura poneria. Ah, ya voy a creer yo. Sí, dice que esta levadura no está buena. Tiene muy alto índice de ponerismo. Entonces, si no lo arregla, le va a ir feo. Y déjeme explicarle por qué. Porque ahora tenemos eso en el griego se dice rema poneros. Ni siquiera el logos poneros, sino que rema poneros. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto bíblico respecto a esto, digamos, hay un versículo que dice, todos nosotros ofendemos a Dios de alguna manera. ¿Lo ha leído? ¿De veras lo ha leído o no lo ha leído? Se me hace que no. ¿Dónde está eso, hermano? Gracias. Mire, pues, por si no lo ha leído, lo vamos a leer. Vamos a ver. Bueno, dice todos tropezamos. Vamos a ver. Mire, porque todos ofendemos en muchas cosas. ¿Qué quiere decir todos? Entonces, ¿podría decir usted conmigo, todos nosotros
ofendemos de muchas formas. Bueno, está bien. Lo reconoció algunos. Algunos no lo reconocen, pero todos ofendemos. Pero le voy a leer otros versículos, porque hay unos que están más cardíacos. Todos tropezamos. Tropezamos. Vamos a ver, tropezamos. Todo, mire cómo dice esta Jerusalén. Todos caemos muchas veces. Yo no, hermano Sergio, a mí no me van a... Yo no lo estoy alegando, es Santiago el que lo dijo. Voltea a ver así de reojo al que tiene la par. Ese ofende. Vamos a ver, todos cometemos muchas faltas. Todos, sí. Vamos a ver, todos nosotros fallamos con frecuencia, dice la Serafina Osejo. Todos nosotros fallamos con frecuencia, hermano. Qué decepcionante, frustrante. Y no sé qué más epítetos ponerle a eso. Bueno, pero entonces miren lo que dice. Si alguno no tropieza en lo que dice. O sea, todos ofendemos. Pero si alguno no tropieza en lo que dice, esos son los valores normales. El tal es un hombre perfecto. Entonces ahora viene el Señor y dice, ok, vengan pues, vengan, vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero que quiten toda levadura de maldad, quiero que quiten toda levadura poneria, quiero que quiten todo rema poneros, quiero que de su boca extirpen definitivamente todo hablar mal, porque eso es levadura. Entonces, debemos de aprender a hablar. Nunca digas, aparece en la Biblia. Si la Biblia dice nunca digas, es que nos está diciendo, mira, estás hablando mal. Nunca digas, los días anteriores fueron mejores que los actuales. Porque cuando digas eso, no estás hablando con sabiduría. Va, pero ese no es un rema ponerios, ¿verdad? Eso puede ser un rema cacos, pero no necesariamente algo de maldad. Pero si nosotros seguimos entrenando, ensayando en no hablar bien adecuadamente, vamos a terminar maldiciendo gente. Yo me topo con hermanos, me siento a platicar con hermanos, y si se menciona algún personaje ampliamente conocido, lo empiezan a maldecir. Digo, pero ¿por qué? ¿A vos te consta que ese personaje hizo eso? No, pero todos lo dicen. Porque todos lo dicen, lo vas a decir vos. Entonces hazme un favor para ministrar al hermano que lo miro un poco incómodo. Dile, no hables mal de los hermanos. Porque esa sería la primera pizquita de levadura que podría estar afectando esta celebración pascual. Ayúdame, Señor. Hay un salmo que dice que el salmista rogaba que le pusieran dos ángeles aquí en la boquita, que nos pongan cerrojo en la boca, ¿verdad? Porque de lo contrario, hermano, como me dijo un hermano, hablando mal de otro hermano, me dijo, ah, ese hermano, me dijo, parece calcetín, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo, ah, solo abre la boca para meter la pata, me dijo. De veras, dije yo, hermanos calcetín, no, eso sería... Entonces, dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, tiene pegue de sabio.
La gente dirá de una persona que está tratando de salir de la necesidad. ¿Y usted qué opina? Yo estoy aprendiendo. Qué sabio, qué sabio. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo? Qué sabiduría. ¿Nos comprometemos con el Señor, sí o no? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para poder hablar lo que corresponde. Señor, ayúdanos a buscar las palabras agradables. Señor, permite que cada vez que oremos, oremos de acuerdo a lo que tú quieres. Señor, cada vez que pidamos, pidamos de acuerdo a lo que tú quieres que pidamos. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que hayan palabras ponerias en nuestra boca. Quitemos toda levadura de esa. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito y sigamos acá. De palabras malignas. Y es que, ¿saben qué? Yo solo le digo esto y sigo con el otro ponerio, pues. Pero de la abundancia, habla la boca. Entonces, cuando usted oye a una persona que solo palabras ponerias tiene, ahí está su corazón. Ahí usted dice, qué corazoncito más chuco. Solo habla improperios. Y lo peor de todo, hermanos, miren. Yo no lo hago, pues, para guardar mi corazón, pero no sé si usted alguna vez lee los comentarios en internet respecto a algunos temas que quedan abiertos en los periódicos, ¿verdad? Que hubo, no sé, ponen una noticia y abajo permiten que hagan comentarios. ¡Jala! Yo por eso ya no los leo, porque todo el mundo empieza a insultar y a pelearse. Entonces digo yo, ¿qué tiene en el corazón la humanidad? Solo pelea, solo violencia. Y lo peor es que lo dejan ver, pero su corazón está lleno de violencia. Y como nos incentivan con deportes de violentos, nos incentivan con juegos violentos, películas, ¿verdad? Todo es violento, hermano. Entonces, tenemos nosotros que ver que de nuestro corazón, le podemos decir, dame un nuevo corazón. Como dijo el salmista. Nosotros lo cantábamos hace como 500 años, ¿verdad? Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi. ¿Qué más decía? Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. ¿Cuánto le pueden pedir eso, Señor? Dame un nuevo corazón. Porque alguien dirá, no, hermano, con el corazón que tengo me basta. No, hombre, si el que lo dijo fue David. Dame un nuevo corazón. ¡Ay! Y después de que nos den el nuevo corazón, a guardarlo. Porque sobre todas las cosas guardas, guarda tu corazón. ¿Quieres ver cómo está tu corazón? Analiza qué es lo que hablas. Perdón, pues, hermano, es que yo no hay modo que pase de ahí, hombre. Es que esta pandemia nos dejó trabados, ¿no? ¿Sí? Nos teníamos que medir a cada ratito. Ahora con ese nuevo que hay, dicen que ni las mediciones sirven más, pero bueno, reprendemos en el nombre de Jesús y tratemos de volver a usar la mascarilla, así como tratemos, pues no es obligatorio, no lo tienen como obligación el Ministerio de Salud, pero sí lo está recomendando. Bueno, pero eso es otra cosa, que valga el anuncio. Pero la pandemia esa nos dejó ciertas enseñanzas. Por ejemplo, algunos que no se lavaban las manos se convirtieron en aquel payasito que, ¿cómo es? ¿Payasito era? Ping-pong, es un muñeco. Porque se lava las manos con agua y con jabón. P-
Pero nos dejó otras cosas también. ¿Qué es eso? Un oxímetro. ¿Cuánto tengo? 96. Estoy bien. Siempre gané mis exámenes con 100, pero 4 puntos los puedo sobrellevar. Sí, está bien. La presión arterial. Se rompían los esfigmomanómetros, ¿verdad? Pero estabas midiéndote. Glucosa en sangre. 115, perfecto. Nos acostumbramos, bueno, yo no mucho, pero muchísima gente, todos los días. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el corazón? Y nos ponemos un oxímetro en el corazón. Vamos a ver qué fue lo que hablé en las últimas 24 horas. Híjole, peleé a fulano, mengano, perencejo. Híjole, tengo un perfil falso con el cual insulto a todos los que me caen mal. A la... ¡Qué corazoncito! Y ahora venimos a la Santa Cena. Entonces, en la Santa Cena nos ayuda para eso, pero también nos ayuda a reflexionar. ¿Qué cosas he hecho malas? Esto no está correcto, lo que hice no está correcto. Yo no quiero seguir, Señor, por favor, ayúdame. Ya descubrí esa levadura. Debe de haber otra cosita ahí. Tal vez solo agarré la punta del hilo, pero me va a llevar al nudo. Bueno, sigamos, pues. Pero echemos fuera toda levadura, poner y hermano. Miremos este otro versículo. Este está más cardíaco todavía. Si tu ojo es poneros, si tu ojo es malo, si tu ojo es levadura de malicia, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Ojo poneros, ojo maligno. Bueno, entonces, para empezarle a dar forma a esto que le estoy tratando de trasladar, que en ese tipo de levadura que debe ser corregida en nosotros, es lo siguiente. Mire, pues, ¿se recuerda de aquel versículo en donde el Señor le pagó al último que contrató? Le pagó de primero. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Es aquel que salió el Señor de la obra a contratar obreros a la primera hora, segunda hora, tercera hora, y cuando ya era la cuarta hora, llegó y había unos que no habían empezado a trabajar, y le dijo: ¿por qué están aquí ustedes? No están trabajando, porque nadie nos ha contratado. Vengan a mi viña, le dijo, vengan. Y se los llevó. Cuando ellos llegaron a su viña, se estaban poniendo los guantes para no lastimarse sus manitas. Cuando sonó el silbato de las 5 de la tarde, ya era hora de que se fueran. Entonces se quitaron los guantes. Eso fue lo único que llegaron a ponerse, a quitarse los guantes. Y entonces les dijeron: todos los que llegaron de último pasen a la caja. Y pasaron a la caja. Y los demás viendo, entre paréntesis, no hay que andar viendo a cómo el Señor bendice a otros, hermano. Usted sabe que eso es un problema en las empresas, que la gente tiene que estar averiguando cuánto gana el otro. ¿Y a vos cuánto te pagaron? ¿Te aumentaron el sueldo? ¿Usted cree que está interesado en saber que usted fue prosperado? No, tiene un chambrazo aquí en el corazón, hermano, que quiere saber. Y hermano, perdóneme, Padre Santo, eso está hasta con ministros de Dios. No, de veras. A mí me invitaron a predicar una vez en un lugar X. Y los hermanos que me invitaron me dijeron: ¿no tenés un tu amigo profeta que nos traigas? Sí, yo tengo uno, y lo llevé. Bueno, le dije y se contactaron y yo. Pues terminó todo. Llegamos para afuera. Pues la cosa quedaba lejos. Había que reponer los pasajes. Ellos nos habían invitado. Y entonces al que atendieron primero fue a mí. El pastor me dio un sobre, me dijo: hermano, aquí hay una ofrenda.
Amén, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando salí, me atrapó el profeta. ¿Cuánto te dieron? ¿Qué te importa, Ale? No le dije así, va. Pero sí me dieron ganas. Entonces, pero eso sale porque los siervos de la última hora llegaron. Ni ellos esperaban la bendición, hermano. Hay gente que está asombrada por la bendición porque ni siquiera se les esperaba. Yo soy uno de ellos. En cambio, hay gente que ha ayunado todo el día y Dios los bendice, pero esperaban más. Bueno, pero volvamos al punto. Ya dejamos a aquel en la caja. Aquí está su denario, firme aquí. ¿Cuánto dinero? Un denario. El que había llegado primero dijo, ya me rayé. Si a este descerebrado le dieron un denario, a mí. ¡Aleluya! Dijo él. Cuando le tocó el turno, un denario. Se puso bien bravo. Es una barbaridad. El pueblo unido jamás será vencido. Y entonces, fíjense lo que le dijo el dueño del lugar. Le dijo, ¿por cuánto te contraté? Por un denario. ¿Cuánto te estoy dando? Un denario. Entonces, ¿cuál es tu...? Es que a él le pagaste igual que a él. Yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Le dice, pero fíjate, oye, puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. O tu ojo es malo, porque yo soy bueno. Entonces, cuando hablamos de ojo maligno, estamos hablando de gente que puede tener envidia. Estamos hablando de gente que puede pensar que ellos merecen más que los demás. Pero más que todo, estamos pensando de la gente cuál es la perspectiva que tiene de las cosas. Se lo voy a poner de otra manera. Para el limpio de corazón, todas las cosas son limpias. Pero para los impuros de corazón, todas las cosas son sucias. Cualquier cosa. ¿Por qué pusieron esa gran pantallota ahí? A mí se me hace que es solo para darse el tupé que tienen pantallota. ¿Para qué tienen? Todo le cae mal. Tiene ojo maligno. ¿Para qué tienen eso? Esta pizarra, si ni la usan. Bueno. Para que mire que sí la uso, ¿va? ¿Por qué pintaron de tal color? ¿Por qué cuando alfombraron no pusieron también aquí? Sala por donde pasa la suegra. Todo, para todo tiene, porque su ojo es malo. Tu ojo es malo porque yo soy bueno, dice el Señor, hermano. Mira a ese hermanito que está a la par tuya, el Señor lo tiene bien bendecido. Hasta galán se mira. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Le vas a alegar al Señor? ¡Ja! Porque ese es más alto que yo. Y lo peor que el alto. Yo quisiera ser chaparro como este porque cabe en cualquier lugar. Con NASA contento. Señor, sana mi mirada. Por favor, sana mi mirada en el nombre de Jesús. Sana mi boca, Señor. Sana mi mirada. Por favor, te lo ruego con todo mi corazón. Ay, dale un aplauso al Rey bendito. El ojo maligno es tremendo. El ojo maligno es tremendo porque todo lo critica. Todo le parece mal. Y yo sí entiendo, hermano, que uno de tener a veces un ojo de supervisor va a decir esto no lo hagan así, esto va a hacerlo de otra manera. Sí, eso es necesario.
pero no atribuirle mala intención a todo. Porque si es así, al final de cuentas se le puede llegar a atribuir despropósitos a Dios, y eso es muy malo, porque Dios no tiene despropósitos. Todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Romanos 8:28. Dale un aplauso al Rey bendito. Entonces, estamos extirpando la levadura para poder ministrar la Santa Cena. Ya denme unos minutitos porque por causa del tiempo tenemos que ser un poco cuidadosos con el mismo. Además, como hay obras. Sí, hermano, ¿por qué pusieron obras? No tenga ojo maligno. Mire que 27 personas en total se acercaron hoy al Señor. Así que no tenga ojo maligno, no tenga ojo maligno, no tenga ojo maligno. Miremos este. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos poneros, frutos malignos. Cosas que aparece que están bien, que pareciera que están bien, pero que al final de cuentas no tienen la textura, el sabor, el color de lo que se necesita. El Señor Jesucristo, nosotros lo podemos ver. Yo miro a Jesucristo en toda la Biblia, aunque Él haya, lo conozcamos como Jesucristo hasta en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo le dice a la mujer del Cantar de los Cantares: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces, pero mire qué responsabilidad. Porque entonces el amado desciende y come y dice: qué rico, qué rico. Ahora le quiero hacer una pregunta: ¿por qué esos frutos son sabrosos? Sí, son dulces, amén, sí, amén, estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿De dónde vino eso? Por amor, sí, amén. Va, mire pues, lo voy a ayudar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué llegaron esos frutos buenos? ¿Sabe por qué? Porque ella, antes de decir eso, dijo: a la sombra del amado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces ella comió del fruto dulce del Señor. ¿Qué se esperaba de ella? ¿Amargura? Dulzura. Entonces, la forma de tener dulce fruto es comiéndote el fruto. Hoy vamos a comer. Hoy vamos a comer de ese fruto que es dulce. Mire, se lo voy a poner de esta forma también. Nosotros somos el resultado del sufrimiento de Jesús. Nosotros no somos el resultado. Mire, por favor, respetamos y bendecimos a los que nos antecedieron, sus familias, pero nosotros no somos el resultado de predicaciones de gente que vino antes que nosotros. Los bendecimos porque fueron valientes y predicaron. Los bendecimos porque un día oímos el mensaje por medio de ellos y nos convertimos. Esta iglesia no es el fruto de que nosotros trabajemos mañana, tarde y noche y sembremos en la semilla en la mañana y en la tarde. No, ese no es el fruto. Esa no es la razón del fruto. La razón del fruto es Cristo. Porque sin Cristo no se puede hacer nada. Esto lo tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con esto quiero finalizar esta parte. Mire pues, usted necesita decirle al Señor Jesús hoy: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Usted necesita decirle eso al Señor. Pero no se puede arriesgar
a que su fruto sea como el de Isaías capítulo 5. Yo esperaba buenos frutos, pero recogí frutos amargos. Usted no se puede arriesgar a eso. Y la única forma para no arriesgarse a eso es: cómase el fruto dulce del árbol que le cubre, que se llama Jesucristo. ¿Y cómo hago eso, hermano? Dígame, ¿cómo hago? En este simbolismo, usted se va a estar comiendo el fruto dulce. ¿Qué es lo que le va a pasar a usted? Va a empezar a ser dulce. No diabético, sino que dulce. Reprendemos el nombre de Jesús. Si se come el fruto dulce, usted va a ser dulce. Si usted es medio amargadito, para decirlo con cariño, ¿eh?, con este fruto dulce, se va todo. Y entonces, venga, mi amado, no vas a tener uvas agrias, no vas a tener ese tipo, no, ven, porque tengo dulce fruto. ¿Y por qué estás seguro? ¡Ja, ja! Por la semilla. Aleluya. Ponte de pie y vamos a ministrar el dulce fruto. Y así se llama la cafetería también nuestra, el dulce fruto. Porque ahí no permitimos otros frutos. Amén. Padre bendito, te doy muchas gracias. Solamente de ti puede venir la bondad, la perfección, la paciencia, la longanimidad, la misericordia. Sabemos, Señor, que somos árboles que han sido plantados en un terreno extraordinariamente bueno, pero que a veces nos tienes que dar un tiempo más para dar el fruto necesario. Hoy, Señor, en una especie de injerto espiritual, venimos delante de ti a rogarte que nos permitas comer del cordero. Y que al comer del cordero, para poderlo hacer con tranquilidad, podamos encontrar levadura que pueda estar contaminando y desecharla de nosotros. No nos consideramos perfectos de ninguna manera, Señor. Siempre nos consideramos deudores delante de ti. Pero también necesitamos, aparte de eso, tu perdón, la extensión, Señor, del cetro de misericordia sobre nuestra vida. Por lo tanto, hoy te pedimos perdón por cualquier levadura, ya sea esa levadura palaios, caquia o poneria, cualquiera de las tres levaduras. Las desechamos, las queremos desechar de nuestra vida para poder celebrar esta fiesta con panes sin levadura, con panes de verdad, de amor, de perfección. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, ofensas, transgresiones, perdónanos. Por favor. Y ayúdanos, Señor, a experimentar ese perdón de tal manera que tengamos la misma capacidad de perdonar a la gente que nos ha ofendido. Y de esa manera podamos cumplir el mandato por ti dado. En el nombre de Jesús santificamos el pan y el vino. Haz un milagro, Señor, por favor. Porque no queremos participar indignamente. Haz un milagro interior en nuestro corazón, en nuestra alma, y que esto repercuta como un acto de fe. Comamos del pan en el nombre de Jesús.
Levanta tu copa y dile gracias, Señor, por el sello del nuevo pacto en tu sangre. Bebamos todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Cantemos al Señor, así como Él cantó al salir de aquel lugar en donde había instalado la Santa Cena. Entonó un himno nuestro. Ese ambiente precioso que el Señor nos concede, y pues viendo los milagros que Dios estaba haciendo en esta mañana, todavía quisiera preguntar, ¿habrá alguien que tal vez no pudo pasar aquí al frente a recibir a Cristo, pero ahorita con la palabra el Espíritu Santo lo volvió a tocar? Yo quiero invitarle a que se acerque, a que si ha visto su corazón, aquí ha visto su corazón y que ha encontrado malicia, quiero decirle que Cristo es el que limpia y borra, y que sana el corazón y sana nuestras mentes, sana nuestros ojos. Así que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo, este es un momento precioso. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, también este es un momento para que pueda recapacitar y volver al camino al que pertenece, a la vida que el Señor le dio. Así que yo dejo esta invitación. Habrá alguien que, si allá en las redes, el canal, hay alguien que necesita recibir a Cristo, háganoslo saber por los teléfonos del ministerio y lo vamos a atender. Gloria a Dios. A ver, yo creo que hay alguien que venga a recibir al Señor, en nombre de Jesús. Alguien que quiera reconciliarse. Bendito Dios. Aquí viene un varón. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Señor. Aquí vienen unos niños también recibiendo al Señor. Gloria a Dios, por favor atiéndalos. Bendito Señor. Gloria a Dios. Otra hermana, Dios bendiga. ¿Habrá alguien más que necesita a Cristo en su corazón? Gloria a Dios, aquí viene una persona más. Bendito el Señor, hermano, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros y siempre hace grandes obras en medio nuestro. Aquí viene una niñita, gloria a Dios, bendito Señor. Habrá alguien más que venga aquí en esta mañana a recibir a Cristo. Acérquese con libertad en el nombre de Jesús, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Dios, hermano. No, es una mañana hermosa, una mañana preciosa, hermano. Dios está trayendo vidas hacia Él. Bendito Dios. ¿Habrá alguien más? Acérquese con libertad, acérquese con paz. Solo Cristo cambia. Solo Cristo salva. Así que hay alguien más, acérquese con libertad. Bendito Dios. Quisiera pedirle, hermano, que usted que está en la silla extienda sus manos hacia estas vidas. Bendigámoslas en esta hora. Padre, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por estos milagros que tú estás haciendo, Señor. Señor, gracias por estas vidas que han abierto su corazón a Cristo. Gracias por las vidas que se han reconciliado contigo, Señor. Y yo te ruego, Señor, que hagas una obra preciosa en cada uno de ellos. Aquellos que están recibiéndote a ti por primera vez, yo te ruego, Señor, que se dé ese milagro del nuevo nacimiento en sus vidas, en sus corazones, Señor. Y te ruego que por la sangre de tu Hijo que es derramada en esta hora, sea limpiado su pecado en el nombre de Jesús. Pero también te ruego por aquel que viene reconciliándose contigo, Señor,
que tu sangre sea rociada, amén, por él, para limpiarlo de toda contaminación y de todo pecado, Señor. Y te doy gracias por estas vidas que se han acercado a ti, Señor, porque sé que eres tú el que los ha traído por tu palabra y por tu espíritu, Señor. Y te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre Santo, por estas vidas. Permite que ellos puedan caminar delante de ti. Permítenos, Señor, ser una ayuda también para ellos y guiarlos en este camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos regocijamos, Señor, por la gran obra que has hecho en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Si usted necesita bautizarse, aquí están los hermanos de departamento. Rema TV y Ebenezer Producciones presentó La Biblia, Palabra Infalible. Una transmisión de nuestro servicio de Santa Cena en vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenezer Zona 5 en la ciudad de Guatemala.